Finalizada la Dieta de Worms, el 26 de mayo de 1521, el emperador firma el edicto con la proscripción imperial que declaraba a Lutero un hereje y excomulgado. Sus partidarios también son condenados en este documento. Se prohíbe comprar, vender, leer, copiar e imprimir sus escritos. Dicho edicto facultaba a toda persona a apresar al monje alemán y a entregarlo a las autoridades imperiales. Para su viaje de regreso, Lutero no debería ser detenido, ya que el emperador le había concedido un salvoconducto de 21 días para que retornase sin peligro a Wittenberg, con la condición de que no predicara ni enseñara durante el viaje. Tras la condena imperial, se hacía evidente la necesidad de un refugio para el profesor de Wittenberg. Ese escondite sería provisto por el elector Federico de Sajonia, quien organizó un secuestro ficticio. El día 4 de mayo, Lutero fue llevado sano y salvo al castillo de Wartburgo, en Turingia, donde permaneció hasta marzo de 1522. Para la seguridad de Lutero, el plan incluía el uso de una capa, la barba crecida y el seudónimo de Caballero Jorge. Esos meses, aislado en el castillo, no fueron un descanso sabático para Lutero. Allí trabajó sobre varios textos y temas, pero su mayor obra fue la traducción del Nuevo Testamento del griego al alemán. Por fin el pueblo germano tendría la palabra de Dios en su lengua materna. La Biblia, toda en idioma alemán, se terminaría recién en 1534. Si uno de los principios de la Reforma era solo la Escritura, aquí el reformador comenzaba a poner ese tesoro en manos de su pueblo.